Mi nombre es Jocelyn López Restrepo y soy la coordinadora del proyecto de la Universidad Tecnológica de Pereira, una infraestructura que apoya a la maestría de instrumentación física de la misma universidad. Nos encontramos acá mismo en la infraestructura, en el planetario, en donde básicamente el planetario nos ayuda a experimentar y a soñar un poco más con los planetas, todo lo que podemos encontrar en el universo. Y es un apoyo muy grande, no solamente para los estudiantes de la misma universidad, sino también para todo el eje cafetero. Entonces es súper chévere de conocer. También hacemos parte como tal del grupo de Astronomía Orión de la Universidad Tecnológica de Pereira, de cual pues muchos de sus estudiantes son egresados y también en este momento hacen parte de la maestría de instrumentación física de la misma universidad. Entonces es un espacio donde se puede generar investigación, también promover la apropiación social del conocimiento y pues bueno, como tal a acercarnos un poco más a lo que el universo tiene para mostrarnos. Bienvenidos a al Planetario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Buenos días, mi nombre es Edwin Andrés Quintero, profesor de planta de la Universidad Tecnológica de Pereira y actual director del Grupo de Investigación en Astronomía Alfa Orión, con sede en el Planetario del Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Desde nuestro grupo de investigación apoyamos permanentemente la labor de investigación y de docencia de la maestría en instrumentación física a través de la realización de proyectos de grado en los diferentes campos y líneas de investigación que trabajamos al interior de nuestro grupo. También tengo la fortuna de representar la línea de instrumentación científica al interior del comité curricular de nuestra maestría. Los proyectos de grado desarrollados por los estudiantes de la maestría se enfocan principalmente en el desarrollo de instrumentación científica para resolver problemas actuales de la astronomía, tales como procesamiento digital de imágenes, desarrollo de software y también trabajos en colaboración con otras instituciones a nivel internacional. Mi nombre es Walter Cerna, soy docente del Departamento de Física de la Universidad Tecnológica y me desempeño como docente en la maestría en las líneas de instrumentación biomédica y de procesos estocásticos. En este momento nos encontramos visitando los laboratorios en los que los estudiantes de la maestría pueden realizar sus prácticas, tanto para las asignaturas como para el desarrollo de sus trabajos de grado. Nos encontramos visitando el Laboratorio de Física Moderna, al igual que estaremos visitando el Laboratorio de Instrumentación Biomédica y los Laboratorios de Electrónica y Análisis de Materiales. Bueno, tenemos la línea de Instrumentación para la Docencia, apoyada por el Grupo de Investigación DICOPED, en donde se fabrican diferentes sistemas para la medición de los principios fundamentales de la física.
Nos encontramos en los laboratorios que prestan servicios a la maestría en sus líneas de investigación. El laboratorio está dividido en cuatro grandes áreas que cada una de ellas tiene como finalidad apoyar las diferentes líneas de profundización que tiene nuestra maestría. Bueno, la primera área está relacionada con el diseño y prototipado electrónico. Somos conscientes que la electrónica y la programación son núcleos de conocimiento transversales a la formación de los estudiantes, dado que en la mayoría de sus procesos es necesario la medición, el filtrado, la transmisión y el análisis del fenómeno físico en cuestión. Esto obliga al uso de sistemas análogos de electrónica análoga y de electrónica digital microcontrolada. Así pues, se tienen equipos para el diseño y el prototipado electrónico como son fuentes, osciloscopios, generadores de señal y una línea para la construcción de PCBs, entre otras cosas. La segunda área que constituye nuestras instalaciones es la relacionada con el sector industrial. En ella tenemos un entorno que permite contextualizar a nuestro estudiante en la instrumentación y la automatización industrial, lo que apoya fuertemente la línea de profundización que tiene la maestría en instrumentación industrial. Hace parte de esta área la estación de control de procesos IPA. Esta es la estación de control IPA. En ella nosotros podemos hacer control de presión, de temperatura, de nivel y de flujo. Tiene toda la instrumentación y los equipos necesarios para poder realizar esa labor. La celda de manufactura flexible. Esta es la celda de manufactura flexible. Consta de todo un proceso que permite en cada estación hacer algo con el producto hasta llevarlo a una estación de almacenaje. Un brazo robótico de 6 ejes y una serie de estaciones y equipos que permiten al estudiante ganar habilidades en la programación de PLCs, variadores de velocidad, entre otros equipos. Tenemos también una serie de equipos para la medición biomédica que recién se adquirieron y que tienen como propósito apoyar la línea de instrumentación biomédica que tiene la maestría. Finalmente, conscientes de la importancia que reviste el área agroindustrial, los laboratorios cuentan con 2 acuadrones con la instrumentación necesaria para perfilar el lecho de las fuentes hídricas y realizar un mapeo del agua en cuanto a sus principales variables como son el oxígeno disuelto, el pH, la temperatura. Acompañado a estos equipos se tiene también un dron que posee una cámara espectral y que permite realizar tomas fotográficas con el análisis de datos correspondientes.